And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? What they say? Don't you hear? I said, yeah. Yeah, yeah. This is what they say. What they say? Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, come on and put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. ¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa. Comenzamos con imágenes de la sesión fotográfica cumplida hoy por los jugadores de Alianza aquí en el campo de Matute en horas de la mañana. Sin duda que un gran triunfo el conseguido en Ayacucho y con una figura excluyente, Cristian Cueva, autor de un golazo, hizo también dos pases gol, un partido redondo el que le salió al volante trujillano, que se confiesa a Lalo Archimbó y ahora también le comenta sobre su expectativa de regresar a la Selección Nacional de Fútbol. Cuevita. ¿Qué altura, no? Ya, la altura ya, ya no es mito, ya, no. Ya, con lo que hicieron el sábado, la altura ya quedó detrás. Sí, bueno, tío, sí. Se hizo el trabajo que siempre venimos haciendo, ¿no? Con la tranquilidad, con la humildad y la responsabilidad que estamos teniendo, creo que vamos a conseguir una cosa, ¿no? Cuéntale a la gente aliancista a través de Alianza Lima Noticias en todo el mundo tu golazo, ¿qué tal te pasa? ¿Cómo colgaste? La coqueta en la puerta ayacuchana. Bueno, son jugadas que se dan en el momento, bueno, una pelota de Landauri, un buen balón. Y bueno, lo pude amagar a penalillo en esa oportunidad y no lo pensé, ¿no? Ya una vez que lo había tenido amagado, creo que le miré el arco y le pegué, ¿no? Ya justamente también estaba practicando con Pachá, con César, sí, con el tío César estaba practicando. Y mira, a veces las prácticas pues te llevan a poder el trabajo, ¿no? Sí, así es. No, bueno, fue una decisión rápida, como me lo dijo Pachá, ¿no? Lo tuyo es jugar en conjunto. Tienes que encarar siempre el mano a mano, tienes que ganarlas y pegar el arco, que es lo importante, ¿no? También algo original no te había visto, el gol, lo de Osa. Miradas al cielo y los dedos arriba. Sí, primero que nada agradecerle a Dios, ¿no? por hacerme fuerte, por darme la fuerza necesaria para seguir adelante, ¿no? Porque tengo una familia que está atrás de mí y pues yo tengo que responder, ¿no? Así que yo le agradezco mucho a Dios siempre. Y la verdad que también a muchos familiares que están arriba también, ¿no? Que siempre en su momento, cuando estuvieron en vida, pues siempre me dieron un aliento y bueno, son personas muy especiales para mí, ¿no? Como mi tío Eduard, mi tío Teófilo y creo que también mi primo Omar, que fue una persona muy importante también para mí, ¿no? ¿Tú manjas supercampeones? Sí, lo he visto siempre. Siempre lo he visto. Es un dibujo que creo que nadie se lo ha perdido, ¿no? ¿Tú quisieras ser como Oliver? Seguir trabajando para llegar a la selección, depende de ti. Mismo Oliver, juega con la casaca blanquirroja de Perú. Sí, bueno, es algo claro, que lo tengo claro, lo tengo en mente. Es algo que vengo pensando, ¿no? Hace mucho ya que no estoy yendo a la selección y la verdad que es una espina que yo tengo clavada, ¿no? Así que voy a tratar de trabajar, dar lo mejor de mí, pensando primero en estar bien yo, por darle lo mejor a Alianza y en el momento, si Dios quiere, me toque ir a la selección, dar lo mejor por mi selección. ¿El mejor partido que ha jugado por Alianza Lima? Es uno de los mejores, podría decir yo, ¿no? Que realmente destaco. Pero a veces también hay partidos importantes como el clásico, ¿no? Que de repente, pues, con dos, tres cosas que uno puede hacer y por el bien del grupo, a veces también se destaca mucho eso, ¿no? Entonces, más en un clásico que pues no se puede perder, ¿no? Tu pepasa, el pase a Charapa, Noroña, Paiche, y luego lo hiciste famoso a Costa. Dos pases de gol y una pepa.
O sea, todo completo, se ganó 3-1 en altura con un día complicado. Un sábado para que lo tengan siempre presente. Un sábado para pasarlo con la familia en tranquilidad. No, lo importante, pues, más allá de eso, creo que estamos siendo conscientes de lo que queremos, ¿no? Que es llegar a pelear, a campeonar la Copa del Inca y creo que estamos trabajando día a día cada vez mejor. Sabemos lo importante que somos cada uno de nosotros los jugadores, junto con el mando técnico, la gente de hotelería, ustedes, la de prensa, creo que estamos muy cerca y saben el trabajo que estamos haciendo nosotros, así que nosotros estamos muy tranquilos por eso. Es un partido muy importante el que hemos ganado, pero hay que tener la calma y la humildad necesaria para afrontar lo que queda, ¿no? No solamente la victoria en tu barrio, en tu Huamachuco, Trujillo, tu ciudad hermosa, en cualquier distrito del Perú, en provincia, la gente te va queriendo, te va metiendo en el bobo del equipo número uno del Perú, Alianza Lima, mi querido cinturón de goma. Es más grande. Sabemos. Más inmenso. No, sí, en realidad yo siempre trato de ser una persona muy buena con todo, ¿no? Brindarle mi amistad con la mejor intención. Las personas que de repente por ahí no me conozcan. Yo, como tú lo sabes, soy una persona muy tranquila, que de repente por ahí sí, de repente me exalto mucho, pero son momentos que de repente calentura, ¿no? No soy una persona que esté constantemente en esas cosas, ¿no? No me gusta porque aparte tengo mi niña que quiero que cuando esté grande pues escuche buenos comentarios de su padre, bueno. Fin de semana no hay partido oficial, ustedes siguen trabajando todos los días. La próxima víctima, rival, Loreto aquí en el Templo de Fútbol Matute. Sí, igual, tío. Sabemos que no jugamos, pero hay que trabajar a conciencia. Es una semana importante para nosotros porque va a depender mucho, ¿no? No nos pongamos pues a punto para lo que queda acá, ¿no? Recta final del campeonato del Inca y realmente Loreto es un rival que va a complicar. Obviamente todos los rivales nos complican, ¿no? Más aún cuando juegan con Alianza. Pero nosotros estamos conscientes de que tenemos que ganar y poder seguir en pelea. ¿Algo para lo final, para todos los hinchas? Nada, agradecerles el apoyo inmensamente. En nombre del grupo también, ¿no? Agradecer por su apoyo. Sabemos el sentimiento que tenemos por Alianza y lo que queremos por Alianza, ¿no? Huevita Bravo, presente en Alianza Lima Noticias, con la cámara Giovanni Vázquez Castillo, Alianza Lima Noticias. El popular choca, viviendo intensamente la casaca blanqueazul, el equipo. Atención. Cambio en el equipo. No cambio, no. Ya no, tú estás ahí. No, déjame ver, no me saques. Cristian Cueva también resalta las enseñanzas adquiridas por su trabajo con César Cueto, ¿no? Con el poeta de la zurda, un verdadero especialista. No solamente para los tiros libres, sino también para los pases en profundidad, para tener un buen dominio del esférico, ¿no? César Cueto, el maestro de muchos jugadores, entre ellos, por supuesto, Cristian Cueva. Juan Diego Lee, el defensa que volvió a ser titular, que tuvo un buen partido contra Ayacucho Fútbol Club, ha dicho que espera que este fin de semana Comercio le gane a Huancayo, ¿no? Para que no se siga disparando el equipo del Sport Huancayo. Y también habló, pues, sobre su ilusión de estar en la selección de fútbol. Recordemos que es un jugador joven, que muestra una gran perseverancia, un gran trabajo y también se ilusiona con estar en el equipo de Ricardo Gareca. En Matute solo reina la felicidad, en especial para los más jóvenes como Juan Diego Lee, quien sueña con una futura convocatoria a la selección nacional. Aunque también el defensa íntimo es consciente que el premio no será nada fácil. De todas maneras, ¿no? Sí, sería hermoso, pero poco a poco y con sacrificio y perseverancia se van logrando las cosas y objetivos. Otro de los motivos por el cual el joven lateral se invade también de felicidad es que en solamente dos partidos ha llenado los ojos del comando técnico. Agarrando ya más partidos y pudiendo agarrar mejor nivel. Yo creo que poco a poco ahí estoy agarrando. Voy dos partidos y espero poder jugar más. Dijo también que Alianza depende de sí mismo para lograr el objetivo en la Copa del Inca. Yo creo que tenemos que ganar todos los partidos, no perder un solo punto más. Y tenemos que esperar que se caiga Huancayo para poder alcanzarlo y jugar el último partido contra ellos acá y ganarlo sí o sí, ¿no? Que va a ser como una final. Pero primero nosotros tenemos que asegurar y ganar todos los partidos. Y si no se pudo, porque ellos siguieron ganando, quedar como mejor segundo.
Seguimos con Alianza Lima Noticias, edición número 285 de tu noticiero, tu canal, Alianza Lima Noticias. Julio Landauri no marcó, no anotó en el partido anterior, tuvo una muy clara ocasión, pero también hay que decir que fue el que le dio el pase a Cueva para el golazo que marcó el volante trujillano. Julio Landauri ha dicho que Alianza depende de sí mismo para ganar el grupo C de la Copa del Inca. El triunfo contra Ayacucho Fútbol Club ha prendido la ilusión en todo el pueblo aliancista. Una fe para el volante Julio Landauri, el creer que se puede lograr el objetivo en estas últimas fechas que restan de la Copa del Inca. Dependemos de nosotros mismos. Podemos pasar como mejores segundos, pero dependemos de nosotros mismos, ganando todos los partidos, estamos ahí metidos, que esa es la consigna. El sacrificio está desde principio de año, los resultados no lo acompañaron. Yo creo que tuvimos un tropezón como que fue la Copa, pero de ahí para adelante la gente se puso los pantalones y fue consciente de lo que lo estamos jugando, ¿no? Asimismo, el volante íntimo se refirió al nivel futbolístico que viene mostrando en estos últimos partidos. Metiéndome al equipo otra vez, tratando de hacer bien las cosas para seguir ganando un lugar, un puesto. Por último, Tití resaltó que más allá de una futura convocatoria a la selección nacional, su presente es dar todo por la divisa blanqueazul. Ilusiona mucho, aquí no me ilusiona estar en la selección, pero lo que más me importa en estos momentos es ganar todos los partidos con Alianza, salir campeón con Alianza y lo demás que va a caer por su propio peso. Vamos a una pausa comercial. Este programa, como siempre, llega gracias a AOC, el especialista en televisores de alta definición. Reinvéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Seguimos con Alianza Lima Noticias, programa que llega gracias a AOC, el especialista en televisores de alta definición. Luis Trujillo también tuvo una destacada actuación en Ayacucho, el lateral izquierdo mostró un juego solvente y ha dicho que el objetivo, por supuesto, es ganar la Copa del Inca y en lo personal ser incluido en la selección de fútbol que ahora tiene el nuevo técnico, el argentino Ricardo Gareca. Gran triunfo, ¿eh? La altura ya. Sí, más que todo, más allá del triunfo, creo que el equipo jugó bien. Creo que gustó mucho a la gente del equipo y ahora hay que seguir por ese camino, ¿no? Y la gente ayacuchana, parecían ustedes locales en el estadio, ¿no? Sí, sí, creo que mucha gente nos apoyó siempre, la tribuna sur estaba completamente llena y como te vuelvo a repetir, creo que a la gente le gustó y la gente pagó su entrada con gusto y se fue contenta, ¿no? Hacía bastante calor, la cancha como se encontraba, por una cosa estar nosotros viendo por televisión el partido y tú que estás en la grama defendiendo la gloriosa blanquiverde en esta ocasión. Sí, estaba la cancha estaba en mal estado, había sol, pero ya nosotros sabiendo a lo que íbamos a enfrentarnos, creo que ya tomamos las medidas respectivas, ¿no? Ahora mantienen un lugar de privilegio para ganar un cupo entre los cuatro mejores. Loreto, el domingo 22, es el próximo rival. ¿Qué mención te merece el cuadro de Pucallpa? No, bueno, la posición que queremos es estar ahí arriba. Todavía nos falta, hay que seguir trepando. Y bueno, Loreto viene haciendo las cosas bien. No se le están dando tampoco, no la están metiendo, como he escuchado que comentan. Es un equipo que juega, que tiene idea. Y van a venir acá a hacer su trabajo ellos también, ¿no? Partido a partido recobras tu nivel físico, futbolístico. Sí, claro que sí. Tanto como yo, como el equipo en lo grupal. Y vamos por ese camino de recuperar el máximo nivel para por ahí, al final de todo esto, salir campeones, ¿no? ¿Cuál de las tres Pepas te gustó más? La de Cristian, fue un golazo. La de Cristian y bueno, el trabajo colectivo del segundo gol también, ¿no? Cristian, me contaba que al igual que a tu persona, el maestro Cueto lo preparó varias semanas para que partiera de su forma. Justo en la semana estaban conversando, se quedaron conversando hasta el último. Y sí, bueno, el maestro siempre viene a aportar, ¿no? Está de más que uno diga que, porque él ya es hincha de Alianza hasta que se muera, y él siempre viene acá a aportar, y esta vez le tocó compartir con Cueto a Cristian y la clavó, ¿no? De aquí, tu idea es que Alianza campeón en el Inca y también llega a la selección. Sí, claro que sí. Creo que está abierta la opción y primero hay que sobresalir aquí en el equipo para después ser llamado, ¿no? Algo más para los hinchas aliancistas en distintos puntos del planeta, el querido Talara, que están contentos con los triunfos consecutivos y que Alianza vuelva al camino siempre, que ha sido toda su existencia, sus 114 años de triunfos, de victorias. Nada, una vez más agradecerle a toda la gente de Alianza, que siempre nos apoyan y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y seguir por el camino que hemos demostrado y hemos dejado una buena imagen en Ayacucho, ¿no? Póngale play, póngale play. Póngale play, tío Lalo, póngale.
Es evidente que en el grupo C hay un equipo que se ha disparado, es el Sport Huancayo, tiene 15 puntos, ha ganado sus 5 compromisos. Y luego viene Alianza Lima con 10 y Unión Comercio con 7. Lo de Ayacucho Fútbol Club con 3, Sport Loreto con 0 ya no tiene mayor relevancia, están muy alejados. Pero este fin de semana Comercio recibe al Huancayo y a la Alianza le conviene que gane Comercio, ¿no? Porque aunque lo alcanzaría, aunque llegaría a 10 puntos al igual que Alianza Lima, lo que interesa es que no se siga disparando el Sport Huancayo. Encima Alianza descansa en esta fecha y en la próxima, ya cuando Alianza reciba a Loreto, debe ganarle y esperar también algunos resultados que lo acerquen más al primer lugar del grupo C de la Copa del Inca. Hay que recordar que el Comercio descansó 2 fechas consecutivas, querrá recuperarse y tiene buenas posibilidades de ganarle al equipo huancaíno. Categorías 97-98 de Alianza Lima, dirigida por Roberto Holsen, se alista para la Copa Federación, por ello hoy pasaron exámenes médicos. La categoría 97-98 de Alianza Lima, que dirige el técnico Roberto Holsen, realizó los exámenes médicos respectivos con miras a su participación en la Copa Federación, que se dará inicio a fines de este mes. El doctor Víctor Mamani Flores, quien es el encargado del área de menores y de la reserva, señaló que los exámenes médicos se vienen realizando de manera satisfactoria. La idea de estos exámenes médicos es tener pues un screening total, tanto en el aspecto psicológico, en el aspecto físico y en el aspecto médico, del deportista de Alianza Lima, que permite para tener un mejor rendimiento en su capacidad física, psicológica y que todo a nivel de la parte médica esté todo bien, pues no tengamos ningún riesgo o minimizar los riesgos de lesiones deportivas y lesiones cardiológicas, ¿no? Cabe resaltar que las especialidades médicas tales como radiología, odontología, espirometría, nutrición, psicología, medicina general, sirven para prevenir cualquier percance de los menores en las competiciones nacionales en el presente año. Llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias. Una pronta recuperación a Aldair Ramos, el defensa de Alianza, que próximamente será operado de la rodilla izquierda. Esperemos que pronto esté nuevamente en las canchas de fútbol Aldair Ramos. Con nosotros será hasta mañana con Alianza Lima Noticias.